Nada, pues sí. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, te ofrecemos nuestra oración de liberación de cada cual de nosotros, de nuestras familias, de nuestros grupos de oración, comunidades, parroquias, diócesis, países, en la sangre de tu Hijo Jesús,
en el nombre del Señor Jesús, con el poder de la Santa Cruz de Jesús. Jesucristo, tu Hijo, muerto y resucitado, nuestro Señor, Hijo del Padre. Reza por cada cual de nosotros para que se llene de esas fuerzas del Espíritu Santo. Sea protegido con el poder de tu santo manto. Su vida sea escondida en tu inmaculado corazón y la de los suyos, para que todos seamos totalmente protegidos para ser un ejército para derrotar a Satanás en el nombre del Señor Jesús, en este momento, en el mundo entero, en el nombre del Señor Jesús. Oh Santísima Virgen María, reza por nosotros para que tengamos fe en el poder del nombre de Jesús que se pronuncia sobre nuestra vida para salvar, liberar, curar, sanar, santificar. Oh Jesús, escucha la oración de tu madre. Sella nuestra vida, nuestro encuentro con tu preciosísima sangre a cada cual de nosotros, a los nuestros, sanando, liberando, curando, desplegando tu poder de curación, de liberación, de sanación sobre cada cual de nosotros, oh Jesús, vistiéndonos de tu poder invencible, oh Jesús. Así que nuestro encuentro se transforma en conversión, liberación, sanación, en efusión de tu Espíritu Santo para convertir al mundo entero. Oh Jesús, mi amor, Jesús, Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, con tu misericordia, por tu misericordia, tu Espíritu Santo se derrame en el mundo entero para liberarlo. Empezando por nosotros, los nuestros, en tu nombre, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Sella a todos nuestros enemigos, libera nuestros, ilumina sus demonios. Sella, Señor Jesús, con tu preciosísima sangre, a todos los que te están invocando, estén donde estén. Responde, Señor Jesús, convirtiéndolos en tu amor, en tu misericordia y mansedumbre. Oh Jesús, 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 dándoles la fe en ti, porque tú puedes todo, Jesús. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de 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 Jesús. Ven, fuego del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Enciende, inunda, Espíritu Santo, los corazones para sanar, liberar, curar, para derrotar a Satanás en cada vida, para destapar sus mentiras, para reforzar la verdad que Jesús es en la vida de cada cual. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Siembra, Señor Jesús, tu palabra en nuestro encuentro para que se cumpla lo que prometes por la intercesión de la Santísima Virgen María. Y les dijo Jesús, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Gracias, Señor Jesús, porque no mientes, porque nos dices la verdad. Creemos en ti, Jesús. Muéstranos tu misericordia. Manifiéstanos tu poder en este momento. En tu nombre, Jesús, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Nada te resiste, Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Escucha la oración de la Santísima Virgen María de San José, de todos los santos apóstoles, San Pedro, San Pablo y otros, los santos mártires, San Juan Bautista y otros, de las santas vírgenes, Santa Teresa de Jesús y otras, de los santos niños, San Justo, San Pastor y otros, de los santos sacerdotes, San Pío de Pietrelicina y otros, los santos obispos, San Agustín y otros, los santos arcángeles, los santos ángeles, los santos arcángeles, especialmente San Miguel, San Rafael, San Gabriel, escucha esa oración suya, Jesús, manifiéstanos el poder de tu nombre, que cada uno sienta la liberación en su alma, en su espíritu. Se llene de fe y de esperanza en ti, oh Jesús, Jesús, Jesús. Que el mundo se renueve por el poder de tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, 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 Jesús. Manifiesta tu poder a cada cual, sanando sus miedos, sanando sus heridas. En tu nombre, Señor Jesús, liberando por medio de cada cual su familia, su mundo de trabajo, el mundo entero, con sus manos, con sus ojos, con su palabra. Oh Jesús, 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 manifiéstate en cada cual, liberándolo y haciendo de él instrumento eficaz para romper los pactos, cadenas de Satanás. En el mundo entero, oh Jesús, Jesús, Jesús. Ven Espíritu Santo de liberación en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo de liberación en el nombre de Jesús.
Porque la Santísima Virgen María te lo está pidiendo. Ven, Espíritu Santo, de liberación en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, 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 en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ir repitiendo. Señor Jesús, eres mi Señor. Señor Jesús, eres mi amor. Señor Jesús, eres mi victoria. Libérame, Señor Jesús. Libera a toda la humanidad, Señor Jesús. Libera el mundo entero, Señor Jesús. Repitiendo, en el nombre del Señor Jesús, rechazo a Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo las mentiras de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los engaños de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los pactos de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de lujuria. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de odio. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de no perdonar. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de ocultismo. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de esoterismo. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de miedo. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de mentira. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de nueva era. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de Reiki. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de yoga. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de pseudociencia. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de pseudomedicina. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de rencor. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de coronavirus COVID-19. En el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de las falsas vacunas. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de los falsos tratamientos. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio que causa en mí las enfermedades. En el nombre del Señor Jesús, rechaza los demonios que atacan mi familia. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los demonios que atacan mi parroquia.
En el nombre del Señor Jesús, rechazo los demonios que atacan mi grupo de oración. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los demonios que atacan mi país. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los demonios que atacan la tierra. En el nombre del Señor Jesús, rechazo todo ejército de Lucifer. En el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de las heridas. En el nombre del Señor Jesús, rechaza todos los demonios. Satanás, demonios, que cada cual acaba de rechazar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús te echo de cada cual. En el nombre del Señor Jesús te ordeno ir al infierno. En el nombre del Señor Jesús te ordeno de nunca volver a atacar a nadie, ni ningún sitio. En el nombre del Señor Jesús cubro a cada cual con la preciosísima sangre de Jesús, con el manto de la Santísima Virgen María, para que no puedas nada contra nadie. Satanás, demonios, en el nombre del Señor Jesús, rompo todas tus obras, pactos, en la vida de cada cual, en el alma de cada cual, en el espíritu de cada cual, en sus pensamientos, en sus familias. En el nombre del Señor Jesús, los reduzco en ceniza. Ahora decir, en el nombre del Señor Jesús, rechazo los pactos de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo las cadenas de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los lazos de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los votos de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo las promesas de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo las amenazas de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, rechazo los compromisos de Satanás o con Satanás. En el nombre del Señor Jesús, me devuelvo todo lo que me quitó el diablo. Satanás, demonios, cuyos lazos, cadenas, ataduras, pactos que cada cual acaba de rechazar. En el nombre del Señor Jesús, rompo esos lazos, cadenas, ataduras, promesas, compromisos, amenazas. Y en el nombre del Señor Jesús, rompo tus pactos con cada cual, con cada familia, con cada país, con cada sitio. En el nombre del Señor Jesús los arroja al infierno. En el nombre del Señor Jesús los quemo con el fuego de Dios Padre. Y en el nombre del Señor Jesús te arrebato poderosamente todo lo que quitasteis a cada cual. En el nombre del Señor Jesús se lo devuelvo. En el nombre del Señor Jesús sello su vida en el sagrado corazón de Jesús. Satanás, para que no puedas nada contra nadie. En el nombre del Señor Jesús, Satanás, bombardeo tus obras, tus laboratorios. Los quemo en el nombre del Señor Jesús.
Satanás, en el nombre del Señor Jesús, rompo todas las parejas que has formado. En el nombre del Señor Jesús, rompo los acuerdos de guerra, los acuerdos de maldad entre gobiernos. En el nombre del Señor Jesús, los quemo en el fuego de Dios Padre. Satanás, en el nombre del Señor Jesús, quemo tus vacunas falsas. Los quito el poder de hacer daño a la humanidad. En el nombre del Señor Jesús los destruyo. En el nombre del Señor Jesús los quemo en la sangre de Jesús. Satanás, en el nombre del Señor Jesús te arrebato a todos los científicos que estás usando para hacer daño a la humanidad. Satanás, en el nombre del Señor Jesús te arrebato todos los laboratorios que estás invadiendo para sembrar la maldad. Satanás, en el nombre del Señor Jesús te arrebato a los médicos que estás engañando para que utilicen tu medicina en lugar de usar la medicina de Jesús. Satanás, en el nombre del Señor Jesús libero a todos los enfermos que estás tratando con una medicina alternativa o cualquier medicina falsa que sube del infierno. Satanás, en el nombre del Señor Jesús destruyo todos tus planes, todos tus proyectos en infierno, en la tierra, en el aire. En el nombre del Señor Jesús, quemo todo con los misiles de Dios Padre. En el nombre del Señor Jesús, te arrebato los matrimonios que están en crisis. En el nombre del Señor Jesús, te arrebato a los hijos que se han separado de sus padres o de su padre o de su madre. En el nombre del Señor Jesús, te arrebato a todos los que prometieron algo a Jesús y se lo impediste. Satanás, en el nombre del Señor Jesús, destruyo tu miedo que has sembrado en los corazones de los que tienen que proclamar el nombre de Jesús. Satanás, en el nombre del Señor Jesús, destruyo todas tus enfermedades. En el nombre del Señor Jesús, libero a todos los poseídos por tu poder. Satanás, en el nombre del Señor Jesús, libero a todos los países atacados por ti. Satanás, en el nombre del Señor Jesús, cubre el mundo entero con una preciosísima sangre de Jesús para que donde estés seas quemado en el nombre del Señor Jesús. Ahora decir a Jesús, Señor Jesús, me entrego a ti. Señor Jesús, te entrego mi familia. Señor Jesús, te entrego mi grupo de oración. Señor Jesús, te entrego mi país. Señor Jesús, te entrego toda la tierra. Oh Santísima Virgen María, me entrego a ti. Oh Santísima Virgen María, te consagro a mi familia, a mi grupo de oración, a mi país, mi trabajo, mi todo, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas, en el nombre del Señor Jesús. Ahora la bendición en nombre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre todo puede pasar. Derrama tus bendiciones por intercesión de la Santísima Virgen María sobre cada cual, para que se llene de paz, sus heridas se sanen. Venza a Satanás. En el nombre del Señor Jesús, en tu nombre, Jesús, haz
que todas las personas se llenen de tu misericordia, experimenten tu amor. Proclamamos tu nombre junto con la Santísima Virgen María, sanadora, bendece, sanador, bendecedor, tu nombre liberador. Oh Jesús, 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 muestra tu poder a cada cual. Llénale de alegría, Jesús, Jesús, Jesús. Transforma la vida de cada cual, llenándole de ese fuego del Padre, de sanación, de curación, de liberación. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Eres tú que dijiste a los que habrán creído en mí, pondrán sus manos a los enfermos y se curarán. Oh Jesús, cumple tus promesas. Toca el dolor de cada cual. Cúralo, Jesús. Que tu sangre preciosísima circula en el de cada cual, destrozando toda enfermedad, curando toda enfermedad. Oh Jesús, 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 Jesús. Muestra tu misericordia a los que se sienten abandonados o rechazados, para que sientan tu amor. Los que sienten el desamor de alguien, se llenen ese vacío, se llenen de tu amor, oh Jesús, y sonrían. Oh Jesús, 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 cambia la vida de cada cual, sanando todas sus heridas en tu nombre, Señor Jesús, para gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Jesús, Jesús, Señor 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 Jesús. Nada te resiste. Muestra tu poder amoroso a los que se sienten desesperados. Sana la desesperación, Señor Jesús. Que tengan esperanza en ti. Oh Jesús, 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 Jesús. Derrama el don de conversión en cada corazón. Oh Jesús, 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 Jesús. Que los que no dormían puedan dormir sin tener que tomar pastillas, oh Jesús. Los que tienen problema de dormir, que se curen en este momento, se sanen, se liberen en tu nombre, Señor Jesús. Que sienten alivio que sale de tu sagrado corazón. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Reconcilia los matrimonios, Señor Jesús. Sana sus heridas, las heridas de sus hijos. Oh Jesús, 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 Jesús. Sana las heridas de los divorciados, de los separados. Une a los matrimonios separados en tu nombre, Señor Jesús. Para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Haz que los que están buscando vocación la encuentren. Escuchen tu voz. Se casen. O te entreguen su vida, Señor Jesús. Jesús, te consagren su vida, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Ay. A los que tienen problemas de estómago, toca, cura, sana. A los que tienen problemas de corazón, de sangre, de tensión, cúralos. De huesos, de músculos, de cáncer, de coronavirus COVID-19 y sus consecuencias. Cura, sana. Ah, oh Jesús, Jesús, Jesús. A los que tienen problemas de movilidad, pies o cualquier sitio, mover cualquier sitio. Oh Jesús, sana. Sana a los que tienen problemas de ojos, incluso a los que no veían, que veían. Para adorarte en el Santísimo Sacramento. Nada te resiste, Jesús, Jesús. Tu amor es más grande que nuestra miseria. Tu misericordia es infinita. Oh Jesús, manifiesta tu misericordia. A los que se sienten como los suyos no pueden ser curados. Los que ya los médicos firmaron, entre comillas, su muerte. Oh Jesús, muéstrales tu misericordia, curándolos, Señor Jesús, mostrando a los médicos, tú que eres el médico, verdadero médico de los médicos.
A los que piensan que su conversión es imposible, conviértelos, Jesús. Que tu sangre circule para sanar las heridas, curar a los que se sentían desanimados, que reciben fortaleza, reciban fortaleza y saquen su vida espiritual adelante. Proclamen tu nombre hasta los confines de la tierra. A los que tienen problemas de depresión, cúralos, Jesús, en tu nombre, Señor Jesús. A los esclavos del sexo, de la droga y de otra, del tabaco, libéralos, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Rompe toda adicción en los corazones, espíritus, almas, en tu nombre, Señor Jesús, Jesús. Escucha la oración de los que te están pidiendo su curación y liberación, era de los suyos, en tu nombre, Señor Jesús. Y escucha nuestra oración por todas las personas que nos pidió oración. Visítalos, cúralos, sánalos, en tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, de gozo, de sonrisa a toda persona, Señor Jesús. Rompe los lazos de esterilidad en las madres, padres. Oh Jesús, da a los matrimonios que quieren hijos ese don de tener hijos en tu nombre, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Demonio de esterilidad, en el nombre del Señor Jesús, te echo de cada cual. Rompe tus brazos, cadenas y pactos y los arrojo al infierno en el nombre del Señor Jesús. A las madres que no se sienten amados, amadas por sus hijos, cura sus heridas y da a los hijos la gracia de amarlos. Lo mismo para los padres en tu nombre, Jesús, Jesús. A los que tienen problemas de respiración, toca sus pulmones, cada parte que va mal, Jesús, para que puedan respirar bien, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. A los que tienen problemas de voz, cúralos, Jesús, 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 en su garganta, en cualquier sitio que impide su voz estar bien. En tu nombre, Señor Jesús, hazlo. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Los que tienen dolores de cabeza, cúralos, Jesús. En tu nombre, Jesús, Jesús. A los que tienen problemas de intestinos, cúralos, Jesús, 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 Jesús. Las heridas del seno materno, cúralas, Jesús, sánalas, Jesús. Oh, Jesús, Jesús, para ver de Dios Padre la salvación de las almas. Extiende tus manos, libera al mundo entero. Visita